Y pues con motivo de las ventas del fin de año, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México ha pedido a sus afiliados que denuncien a quienes aplican aumentos injustificados en productos y servicios. Refirió que con datos de la Central de Abastos de la Ciudad de México, de septiembre a diciembre de este año, se registran aumentos en los productos requeridos para las cenas tradicionales. Un ejemplo de esto es el pavo y el bacalao, así como la pierna de cerdo, los cuales presentan aumentos del 5 al 8%, principalmente por la demanda de la temporada y además, productos relacionados como el jitomate, cebolla, la papa, el tomate verde, entre otros, muestran también un ligero incremento en su precio. No se deje sorprender y exija siempre precios competitivos y de cualquier manera, en caso de encontrar alguna irregularidad, usted puede denunciarlo ante la Procuraduría Federal del Consumidor, que es la Profeco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.